Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Todavía con la resaca del reciente Nintendo Direct, nos asomamos a la eShop para repasar la promoción de juegos destacados o blockbusters disponibles en la eShop de España y en la de los Estados Unidos. Eso sí, les advierto que los juegos First Party de la propia Nintendo solo están disponibles en la eShop europea. Es por ello que en esta ocasión les recuerdo más que nunca que Nintendo Switch no tiene limitación regional y que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop utilizando las instrucciones del tutorial que encontrarán en la descripción. Por supuesto, como son muchos los juegos que se han quedado fuera, también les animo a participar dejando su propia selección, sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Si tuviéramos que elegir los tres mejores juegos para Nintendo Switch, Super Mario Odyssey estaría entre ellos sin ninguna duda. La primera aventura protagonizada por nuestro querido fontanero en la consola híbrida adopta un esquema de mundo abierto totalmente tridimensional, repleto de plataformas, secretos y sorpresas, pero también con abundantes partes de acción y hasta pruebas que parecen puzzles. Estamos ante uno de los juegos mejor valorados, no solo en Nintendo Switch, sino de los últimos años, obteniendo unas notas impresionantes que ponen de manifiesto la calidad de esta aventura protagonizada por el personaje más icónico de la industria del videojuego. ¡51 de los mayores clásicos juegos de mesa forman parte de 51 Worldwide Games! Algunos de los que se incluyen son el billar, backgammon, damas, dominó, ajedrez, bolos, cuatro en raya, blackjack y muchísimos más, en los que se puede participar de 2 a 4 jugadores con el multijugador local o el multijugador online. Un título ideal para disfrutar con amigos en cualquier parte y que cuenta con una versión digital gratuita para permitir las partidas multijugador con un solo juego original. The Legend of Zelda Link's Awakening es uno de los mejores ejemplos de cómo devolver un clásico a la actualidad, manteniendo toda la esencia del juego original. La mezcla entre los valores clásicos de la saga y las pequeñas novedades definidas en lo jugable hacen de esta interpretación un videojuego con un encanto sin igual, dotado de un apartado artístico de los que enamoran, en el que Nintendo ha vuelto a demostrar que no todos son polígonos y ray tracing. Estamos ante uno de los capítulos más bonitos, entrañables y mágicos que nos ha dado esta fantástica saga. Ah. Los aficionados a la serie Tony Hawk's Pro Skater recuerdan con especial cariño sus dos primeras entregas, cuya versión remasterizada llegó a Nintendo Switch con una magnífica conversión, en la que se han perdido algunos detalles a nivel gráfico, pero que destaca por su extraordinaria fluidez y por haber sabido mantener todos los elementos que hicieron grandes a los juegos originales. Controles precisos, desarrollo tremendamente adictivo, toneladas de contenido, niveles de excelente diseño y una banda sonora para recordar. Thank you.
continuamos con nuestra selección del día de hoy con otro juego First Party, Splatoon 2, que vuelve a tener un descuento del 33% en la eShop. Un shooter de acción con toques de plataformas en el que sobran las presentaciones, las cinemáticas y las historias complejas para pasar directamente a la diversión, ya sea en su modo historia, modo cooperativo local o en cualquiera de los modos de juego online para compartir con nuestros amigos. Además, el acabado técnico es notable, con 60 frames por segundo en cualquier tipo de condiciones y un diseño característico que nos encanta. Monster Hunter Rise es, sin lugar a dudas, uno de los grandes lanzamientos para la híbrida de 2021. Y no solo por alcanzar un nivel gráfico impensable hace años, sino por haber sabido dar una nueva vuelta de tuerca a la jugabilidad de la saga, yendo mucho más allá de Monster Hunter World. Agilidad a la hora de realizar diferentes acciones, posibilidad de jugar partidas más cortas, unos niveles de exploración como nunca antes, gracias a la implementación de escenarios verticales y, por supuesto, el cordóptero, una grata sorpresa que influye tanto en mecánicas de desplazamiento como en el combate a nivel ofensivo y defensivo. Además, el juego online funciona de forma excelente. Hades es el juego con mejor puntuación entre todos los que analicé durante el año 2020 en el canal, y creo que puedo recurrir a la conclusión de dicho análisis para invitarles a su compra. No puedo decir que Hades sea el mejor roguelite que se ha creado, pero sí el mejor que un servidor ha podido disfrutar, al menos en lo que a juegos de acción se refiere. Es como una fórmula química en la que la proporción de cada uno de los compuestos se ha medido con precisión milimétrica. Narrativa, combate, generación aleatoria de los escenarios, progresión continua, armas, mejoras temporales, curva de dificultad. En todos estos aspectos, Hades destaca por encima de sus congéneres. Imprescindible. Donkey Kong Country Tropical Freeze es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de plataformas de la historia. Como en el resto de títulos de la saga, nuestro objetivo será acompañar a Donkey junto a Diddy, Dixie y Cranky para superar una gran cantidad de fases, más de 60 en total, al mismo tiempo que intentamos hacernos con los abundantes objetos coleccionables que hay escondidos en ellas. Y si hay algo por lo que destaca esta aventura es por su espectacular diseño de niveles, todo ello con un acabado gráfico exquisito, manteniendo los 60 frames por segundo en todo momento, tanto en modo portátil como en el dock. Atelier Ryza 2 Lost Legends and the Secret Fairy es la segunda parte del popular JRPG, que nos devuelve a la popular Ryza y a sus amigos en una nueva aventura. A diferencia de en otras ocasiones, donde Gast lanzaba otro juego ambientado en el mismo mundo pero con nueva protagonista, el éxito de Atelier Ryza Ever Darkness and the Secret Hideout, con más de 420.000 copias vendidas y que también pueden encontrar rebajado actualmente en la eShop, ha animado a que esta vez se mantenga su heroína. Si no han jugado el primero, les aconsejaría empezar por él para poder entender y disfrutar mejor de esta segunda parte. Y si les gustó dicha entrega, pueden lanzarse de cabeza por una secuela que amplía y mejora todo lo que disfrutaron en su antecesor.
まさか。ただ、大抵は学園に関係してたりするね。学生が住んでる家だったり、学生相手の店だったり。学園があるから成り立っている地域では、La adaptación de la trilogía Ninja Gaiden a Nintendo Switch llegó a la híbrida con luces y sombras. Por un lado, se trata de tres magníficos hack and slash, sobre todo su primera entrega, que atrapan al jugador gracias a su rapidez, velocidad, excelente control, sistema de combos, armas, intensidad y visceralidad. Pero por otro lado, las adaptaciones han pecado de falta de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a su segunda y tercera entrega, con frecuentes bajadas de resolución y frame rate. A pesar de ello, resultan juegos tremendamente divertidos y desafiantes, legendarios por su dificultad, por lo que esta oferta los hace especialmente apetecibles. Con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima! Yes. Oh, no. Yes.